Bueno, doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. A punto de salir. Sí, sí, sí. Estamos en la cuenta regresiva. Está todo organizado, así que bueno, esperando que sea la hora. Las 13, que sea la hora 13. Estamos 3 minutos. Número de pacientes, hoy. Eran 48 hasta hace media hora y ingresó una cesárea de urgencia, así que pasan a ser 49. ¿En este momento se está haciendo una cesárea? Se está haciendo una cesárea, sí. Son 49 en total. UTI, de neonatología. Todos los servicios. 49. Críticos, no críticos, sí. 49. Bueno, 49. Suerte entonces. Muchas gracias. Sí, la vamos a levantar y la vamos a ir arriba. Permiso. Bravo, chicos, permiso. Permiso. ¿Cómo le va? ¿Familiar internado? Sí, le van a traer a mi hija. ¿A su hija? Sí. Está internada. Sí, está así que
va a inaugurar una sala del hospital. Sí. Bueno, esperemos que salga pronto, ¿no? Porque sí, sí. Por más que sea de hospital nuevo, nadie quiere estar internado. Sí. No, pero es con un bebé, un embarazo. ¿Sí? Un embarazo. Bueno, viene con el bebé entonces. Sí. Bueno. Último paciente de terapia saliendo del hospital viejo, siguiendo la ambulancia para ser trasladado al nuevo hospital. Trece horas 50 minutos, va a salir el cuarto convoy de ambulancias.
pase, mira, para que jueves se podría dar lo más manija, porque viernes hay de todo, y es una ensalada, y se puede comer todo. La diputada. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. La nueva casa, hoy lunes. La nueva casa, así es. Bueno. Todavía acomodándonos, adaptándolos a los espacios. Uno camina los pasillos y parece que te ubicás y te perdés en el medio. Pero bueno, viendo acá, solucionando cuestiones, como ustedes verán, solucionando cuestiones del expedido de remedios, que todavía no está aceitado la cuestión, estamos acomodando todo en depósitos. Nosotros habíamos anunciado que el martes ya empezábamos con el expendio de remedios. Bueno, las personas vienen hoy a retirar remedios y bueno, estamos tratando de darle respuestas sin que tengan que volver el personal acá a dar los remedios, debido a que, bueno, depósito lleva su tiempo y hay que organizarlo todo, está aún muchísimas cosas en caja. Más allá de que sábado y domingo el personal trabajó sin parar para que el martes esté todo en condiciones, para poder entregar. La gente todavía desorientada, digo, no encuentra los lugares o... Bueno, sí, cuesta un poco, hasta el personal le cuesta, imagínate que estamos viniendo hace una semana, a la gente también, digamos, está. Pero bueno, hay muchos carteles que van indicando los lugares, están el personal de seguridad, el mismo personal que va asesorando y que va mostrando por ahí los pasillos, los lugares y los sectores en donde tienen que ingresar. Todo muy grande esto. Es enorme, pero bueno, es hermoso. Vos mirás y la gente está toda sentada en una silla. Vos antes ingresabas en el Hospital Viejo y tenías todas las personas paradas, que yo siempre me enojaba y le decían, parecen vacas, todo amontonado, ¿por qué no tenemos más butaca? Bueno, todas esas cuestiones de la butaca, de la comodidad, del asiento, de la climatización, todo eso lo fuimos resolviendo y es lo que hoy la comunidad tiene y que se merece. Hasta el mismo personal, digamos, esto es todo nuevo, es todo comodidad, los mismos baños, la verdad que es otra cosa. Bueno, venir al hospital te da gusto. ¿Y las oficinas del Consejo de Administración? Bueno, ahí estamos en la lucha, porque como somos generalmente, tenemos muchos papeles que firmar. Vos no te olvides que nosotros por la mañana el 80% de nuestra actividad es administrativa, es resolutiva respecto a compras o respecto a cosas que se van a ir comprando o no. Y nos sucede que necesitamos un lugar con mucho espacio, una mesa grande en donde podamos entrar los consejeros. La tenemos, pero es muy vidriado y bueno, durante la mañana tenemos mucho sol. Pero bueno, son pequeños detalles que con las cortinas después se lo voy a ir resolviendo. Son bueno, pequeñas cosas. Katia, gracias. Gracias a vos. Buen día. ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, ¿cómo es el tema del estacionamiento ahora de remises? Mira, por ahora no sabemos nada. No tenemos nada todavía en claro acá para estacionar. Hacemos parada acá hasta que nos digan dónde tenemos que parar. Todavía nadie le comunicó nada de cómo. Nada, todavía no sabemos nada. Bueno, sí. Cambia la situación totalmente para ustedes. Sí, la verdad que sí. ¿La parada que estaba allá Jorge Newbery desaparece para ustedes o van a seguir estando? No, se va a seguir haciendo. Todavía los compañeros están allá haciendo parada. La parte de los remises están haciendo parada allá. Pero también vienen para acá. Sí, verdad. Bueno, por lo pronto esta sería la parada. Hasta que tengan algo definido. Sí, la verdad que bueno, no lo resolvieron todavía. Todavía no. Gracias. No hay nada, gracias.